extraña manera de entender la música. Lo siento, humanos. No, no os entiendo. Desesperati, soy Michalo Galberici, della famiglia dello Galberici, grande famiglia italiana della mafia. Llega a Spagna una moda importata dello Stati Uniti d'America. Es el neo swing. Y aquí está Michalo Galberici para controllarlo tutto. L'importante è la famiglia desesperati. Mi farò prestare un soldino di sole. Ciao. Perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare Ciao. Sui biondi capelli, quella Ciao. Nube d'oro accarezzerò. Don Michele, Don Michele! Me da un poco de dinero para la pobrecita de mi niña, que es que está muy mala. Parla con mi secretario. Ma molta gracia, don Michele. Il popolo. Adoro il popolo. Hay que respetar para ser respetado. Voy a ver cómo están los chicos. Mi misión consiste en controlar la difusión de este nuevo estilo musical, que es el neo swing. Aquí están los Hot Swing Machine. Mi farò prestare un soldino di cielo perché... Caro amico, come va? Come vai? Bene, con la famiglia, tutto bene? Mille grazie, bene, bene, bueno. Benvenuto. Come nació Hot Swing Machine? Hot Swing Machine, antes éramos muy pequeñitos y salimos en un huevo kinder. Aparte de eso, como tú sabes, nosotros nacimos aquí, en esta sala increíble de Spice Hutton. Pues eso, funcionando como banda de rock and roll, fusionando el swing, haciendo un poquito de todo. Bueno, ahora que estamos hablando del rock and roll, ¿qué influencias musicales tenéis? Pues las influencias que tenemos fundamentalmente vienen de la época de los años 40, tú sabes, estuvimos en esa época, mediados de los 40, principios de los 50, donde se fusionaba el swing con el blues, el jam blues, que es el género que más se acerca a lo que nosotros hacemos, y bebemos de fuentes como el señor Louis Jordan, Cab Calloway, Big Joe Turner, Winona Harris, toda esta gente. Aquí estoy con Leo Castro, mi mano diestra en este negocio. Él hace que todo funcione mientras yo no estoy. ¿Por qué queréis recuperar este estilo musical? Bueno, simplemente porque la gente a veces busca cosas que en un momento dado descubre y tiene la necesidad de volver a revivirlas, ¿no? Y en este caso, pues el swing es una cosa maravillosa que no tiene por qué estar nunca pasada de moda. Desde finales de los años 80 empezó, digamos, una pequeña movida escena que poco a poco fue subiendo, vivió su pleno auge hacia mediados de los 90 y ahora pues llegó un punto que era demasiado sensacionalista incluso, ¿no? ¿Por qué habéis escogido el single de Black is Black como primero vuestro? Un poco más comercial que los demás, así. No, en realidad queríamos coger un tema súper comercial para que la gente tuviera una referencia muy clara del tema y darle ese tratamiento neo swing, ese tratamiento de ritmo, de rock and roll, y entonces la gente tiene un elemento para comparar, ¿no? Y dice, hey, este Black is Black me gusta. Pues eso es el neo swing. Black is Black, I want my baby back. It's rain, it's rain. Since you went now, we won't, what can I do? Cause I'm feeling blue. If I have my way, send me back today. ¿Qué proyecto de futuro tenéis? El proyecto de futuro que tenemos ahora mismo es cobrar mucha pasta. Y... ¿Pasta, pero pasta italiana o pasta de...? Las dos, porque hemos hecho unas correrías por aquí que necesitamos pastas, sin hacer propaganda, para poder tener más fuerza. Yo creo que voy a tener que aprender a bailar esto del swing porque hace mucho tiempo que no me como un rosco. ¿Es muy difícil bailar esto? No, es muy fácil. Ven, ven, que te enseño. Fíjate, ponte aquí. Yo aguanto el micro. Ponte aquí y vas a empezar con la izquierda hacia atrás y hacia adelante. Y ahora la derecha hacia adelante y hacia atrás. Atrás,
Adelante, muy bien. Muy bien. Oh, tú eres un swinger nato, ¿eh? Pam y pam. Maybe she come back to me that I can't go wrong. Black is black. I want my baby back. It's way, it's way. ¡Con la mafia! ¡Hay que salir por la puerta trasera! Porca miseria, la mafia nos ha echado de este locale, pero nos iremos con la música a otra parte. Y recuerda, lo importante es la familia.